Buen día, queridos amigos de Canal B. La reciente carta de la presidenta Boluarte y el presidente del Congreso a la Comisión Corte Interamericana de Derechos Humanos me trajo a la memoria con algo de nostalgia mi actuación al frente del Ministerio de Educación, cuando obviamente cometiendo un exceso porque no estaba dentro de mi competencia ocuparme de relaciones internacionales, comenté en un foro académico que para poder establecer una sociedad como la de Singapur, que veíamos en ese momento algunos de los asistentes como un ejemplo, sería necesario, y me cito a mí mismo, salirnos del adefesio ese que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y me refería a la palabra adefesio en su segunda acepción, que es un despropósito. Esto generó una manifestación de reclamo de parte de todos los izquierdistas especialmente, pero incluso dentro del gabinete, la propia canciller me mencionó cuando salíamos de la sesión de gabinete, deberías ponerte un esparadrapo en la boca. Y simplemente estaba diciendo lo que semanas más tarde diría todo el gabinete y lo que hoy día reafirma la propia presidenta y el presidente del Congreso, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos trata como si fuéramos sus pupilos. Comete despropósito tras despropósito. Miren el diccionario de la Real Academia. La palabra adefesio tiene en su segunda acepción despropósito. Pretender que el Congreso peruano deje de discutir una ley y que en el caso de aprobarla el Poder Ejecutivo se niegue a promulgarla es prácticamente convertirse en un poder más del Estado en el Perú. Es más, un superpoder que puede decirle a los otros lo que pueden o no pueden hacer. ¿Qué se han creído? Ya se quitaron la máscara. Defienden intereses. Los derechos humanos es lo último que les importa. Como dije alguna vez, defienden los derechos de los desechos. Qué bueno que nuestras autoridades, como se dice vulgarmente, se hayan puesto los pantalones o las faldas, según sea el caso, y hayan afirmado nuestra independencia y nuestra soberanía. Tenemos autoridades que al menos en estos temas se hacen respetar. Sigamos adelante. No me preocupa haber dejado de ser ministro por una buena razón. Como lo dije desde que acepté el puesto, estoy a disposición de las autoridades y simplemente me queda gratitud por lo que pude hacer por la educación peruana y espero seguir haciendo. Buen día, queridos amigos.